Pero... Esa es la virrey. La real reina del programa, Shailene. Ay, muy buenos días. Gracias, Manolo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, que siempre están en sintonía con nosotros, que ahorita no lo pude saludar. Manolo, yo quiero empezar como que temprano a atacarlos un poco a ustedes. Y son algunos argumentos que supuestamente... tienen los hombres para tener un amante. Un amante. O sea, los argumentos que ellos dan, las excusas, vamos a decir, que ellos dan para tener un amante. Ah, no. Y uno sin poder opinar, porque uno no tiene conocimiento. No, usted no sabe de eso, pero ustedes tienen amigos. Ah, bueno. Pero ustedes tienen muchos amigos que lo pueden ayudar. Por ejemplo, el tema más utópico. Ah, no, que olvidarse de la rutina. ¿Viste? Tema como traído por los moños. Sí, sí. No. ¿Tú querías decirle algo a alguien? Tú sabes que no. Eso no es basado en un hecho. Olvidarse de la rutina. Hacer la misma cosa todos los días aburre a las personas, sobre todo si han pasado varios años. Así que los hombres buscan un amante para darle un cambio a su vida. Al cambio a la vida del amante. No, a su vida. Hay que cambiar la del amante primero. Y ya no coge esa. Es verdad. Más acción en la cama. Diversos estudios revelan que la rutina íntima o la falta de relaciones con la esposa es una de las principales causas por las que son infieles. Con la amante pueden experimentar cosas nuevas que con su esposa no haría, que yo no entiendo por qué Que cambian su forma. Ey. Porque si usted tiene una rutina diaria, ¿por qué usted tiene que hacerlo diferente? Para variar. Porque tengo un corito por ahí. No. Para que salir no de la entiendo monotonía. por qué las cosas nuevas que hacen con la amante no la pueden hacer con la esposa. Porque cuando la van a hacer con la esposa lo mira mal. ¿Por qué ustedes no le envían? Ella no tiene un fin, la que se ha casado siete veces. Dale. Que muestre interés en ellos. Muchas veces los hombres sienten que sus esposas están más interesadas en el trabajo, las labores de la casa o el cuidado de los hijos que en ellos. Por eso buscan la atención con alguien más. Ojo, mujeres, eso es muy importante. ¿Qué tipo de hombres son esos? Sentir adrenalina. Ay, la adrenalina. Hacer algo prohibido o conocer a una mujer nueva son emociones que los llenan de energía y que los orillan a ser infieles. Pero también eso es un extremo. Yo lo siento como tan callados a ustedes. No, porque por desconocimiento. No, porque. ¿Y de qué opinamos? Para disparatear. No saben, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso es una excusa muy tonta. Muy tonta. La adrenalina. De la adrenalina. Ajá. Porque el hombre experimenta varios tipos de adrenalina y no tiene que ser con una. ¿Cómo cuáles? ¿Tú sabes cuando un hijo tuyo te vocea? Ahí viene Marino, el de la casa. ¿Cómo así? Que tú le debes tres meses. Y tú con ello incompleto. Mira, no hay más adrenalina que uno volase por una pared. Y por último. Y lo menos importante. Disfrutar de la relación sin exigencias. Muchos hombres consideran que su esposa les exige demasiado. Son exigentes. Así que busquen a alguien con quien divertirse sin que les reproche nada. Y estos golpes bajos. Yo siento como que yo no debía haber empezado con esa noticia. Y usted me disculpa. Sí. Pero el hombre que tiene una amante porque quiere. Pero el hombre siempre busca excusa. Sí. El hombre puede tener una reina en su casa. La mujer más hermosa del planeta. Exactamente. La más seria, la más tranquila. La más alborotada cuando tiene que alborotarse. La más desacatada cuando tiene que desacatarse. Y como quiera. Y él sale. Y con una pasolera que frena con localizo, él con eso se entretiene. ¿Entiendes? Porque que el hombre es un animal rumiante. Somos. Incluyendo. Yo no soy un hombre. No, yo no soy un hombre. ¿Y qué lo que tú eres? Un artista. ¿Entiendes? Entonces, estos hombres. Ay, no va a comenzar este a tirar veneno que lleva. Entonces, busca siempre una excusa para ser infiel. El que es infiel, el hombre que es infiel es por gusto. Okay. Ese sí. Todo es. Buscan excusas, es un gusto. Y buscan mil excusas. Justamente. ¿Eh? Es por muy un gusto. Bien, Manuel. Oye, ¿y qué artista? ¿Está bien? ¿Y yo no? ¿Qué te pasa? ¿Es combustible? ¿Qué parte? Todo esto es por lo combustible. Mira, mañana trae el tema que uno puede opinar. Bárbara quiere Bárbara. No, pero es que, mira, yo no quiero pecar de machista, porque tal vez nosotras las mujeres seamos las culpables del comportamiento también. ¿Cómo así? Sí. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es que si es así. ¿Por qué? ¿Cuáles cosas? Ni muy, ni tan, ni chicha, ni limonada, porque a veces sí pasa que la mujer descuida al hombre. Sí, hay uno de los argumentos. Perdón, Chaylin, la invitada está hablando, por favor. Sí, es verdad, ella está hablando. Ustedes la están interrumpiendo.
Pero esto sí es grande. Y este bullying que le están haciendo. Lo que uno tiene que aguantar en este compañero. Programa. Entonces yo creo que sí pecamos a veces de caer en la rutina. Y cuando nosotros caemos en la rutina, hacemos que el hombre mire al lado, ¿no? Generalmente, por eso es que ustedes mienten y nosotras nos maquillamos. Ustedes se enamoran de lo que ven y nosotras de lo que escuchamos. Lindo eso. Cuando usted conoce a una mujer. Tú eres coaching. Coach.